Raza, bienvenidos a su programa Pesca de Collection Bay. Época de poca agua en las presas, niveles ya muy, muy por debajo de lo normal. Pero es cuando la pesca está más, más mamalona. Quiero mostrarles este tipo de palizada que se encuentra aquí a mi lado, todo ese tipo. Es la cual la voy a intentar pescar, ya sea pichado o fondeado, raza. Época de grandes lobinas, tal vez se nos ponga más difícil la pesca. Miren, aquí ya puro barro, raza. Pero bueno, vamos a intentarles grabar unas lobinotas, raza. Voy a moverme aquí a sacar la lancha de este fango que alcancé a agarrar. Está muy seco, allá atrás donde llegué con el vuelo a la lancha. Ponernos siempre al pendiente, raza, no navegar a altas velocidades, sobre todo en presas que no conocemos. Bueno, vamos a comenzar el programa, raza, espero le guste. Vamos a intentar buscarla sobre este tipo de cobertura, este tipo de árboles grandes, secos, viejos. Vamos a la intro del programa, raza, no le cambie. Music Media Tracks. Palos porque no quieren, raza. Me vine a buscarlas en zonas sobre los 8 pies. Y bueno, ya cambió una lobina chiquita, una presa muy complicada, en la cual tiene una cobertura impresionante de palos. Miren qué bonita lobina, qué preciosa. Echarla acá al agua. Y bueno, me tuve que cambiar, raza. Puse una captura de Rice Tail y pues ya nos dio el cambio. Aquí como se ve, me vi en una zona la cual tiene muchas rocas abajo enterradas, y lo que hice fue tirarle la criatura de Rice Tail, es el Smoke Purple. Acá en esta otra traía un perro, me lo volaron. Perdí la lobinita, pero bueno, no quise dejar ir el punto, ahorita lo voy a armar. Están en la roca, raza, hay que sabernos la jugar, porque no siempre están en los árboles, raza. Como en el día de hoy, no me ha tocado prender ni un pescado en los árboles. La técnica, como la estoy tirando, me lo estoy trayendo así como de lado, como si fuera Carolina. De ladito, arrastrado la figura. Ahí sobre las piedras, y ahí es como lo han estado. Pues ya le botaron dos pescaditos ahí. Así suele pasar, raza, llega uno a los árboles y dice, aquí voy a papear y... Pues nada, raza. El nivel del agua está sumamente bajo, raza, debería estar buena la pesca. Tenemos todo favorable, raza, pero así hay días complicados.
hay días en que nomás no los hallamos los animales. Aquí ya me dio la pauta para saber que cómo están tragando las lobinas. Ya se una le jaló al perrito, al watermelon red, y otra le tiró a la criatura de Ray Terra. Los pescados están a los 6 pies, no están tan profundos. Estuve pichando palos y ni una reacción ni un pescado. Y se agarró en la piedra y... Carlos, el único puntito que más o menos nos había dado, ya me dio la pauta para buscarlas en esta misma presa, pero en otro tipo de, en otra zona, vaya. Una cerca de ganado, ya está afuera, raza. Le tiré a las puntas y pues ahí fue donde pude enganchar esa lobinilla chiquilla. Vamos a ir a buscarlas bajo otro tipo de zonas. Voy a armar el Structure Book de Ray Steel. Voy a poner un perro de nuestra marca para que toda la raza lo vea antes de cambiarnos de zona, raza. Este era el red, el de 5, raza, el chiquito, no, el grande, el de 5, manejamos varios colores. Bueno, le tiró con madre, traigo senco, traigo varias figuras. Es el primer punto que me da una pauta el día de hoy, raza. Voy a ponerle algo de esencia de la marca Bang. La tenemos súper calada y comprobada, raza. Es para que la hora de que la lobina lo agarra, te dé más tiempo. En el hocico lo detenga más rápido, lo retenga más y la podemos clavar la lobina, raza. Pues vamos a seguirle batallando, raza, vamos a seguir pescando. La raza, no nos vamos a ir con la duda. Aquí en los palos tiene que dar un pescado de dos, raza. Vamos a buscarle. Estuvimos arrastrando ahí en Florida, con el crown y los sencos, etcétera. Pero vamos a darle unos tiros a los palos, raza. Vamos a tirarle ahí con los señuelos que estamos tirando, raza.
temprano vine, no salorra. Pero vamos a insistirle, vámonos. Árboles muy grandes, raza. Ya están muy, muy expuestos, debería ser zona de confort. Voy a darle más espacio al señuelo. Les dije, tiene que cambiar. Qué buen jalón le dio. Tan grande, pues me agarré atrás del palo. Les dije, tenía que cambiar, tal vez fue el horario, no sé, el señuelo, pero ya los cambió, mire. Están igual bien chiquitos, raza, chiquitas las lobinitas de a tiro. Pero vamos a hacerlo por acá atrás. Pero cambió ahí el piquete, raza. Ahí en el palo ese, simplemente la dejé que bajara el señuelo, raza. Qué buena, buena palizada hasta aquí. Pero ahí me alcancen a percibir los mogotes. Hay que dejarlo que baje, raza. Ya noté que están sentadas en el fondo. Han salido chiquitos, raza, pero entre una de esas se viene uno grande. Estos palos tienen 10 pies, 8 pies, raza. No son tan grandes, no son tan profundos, más bien son troncos muy grandes. Y son ideales para pescarlos, y más en esta época. No me han dado calidad, raza. Apenas es la primera que le saco, pero pues ya le saqué algo, raza, porque ya les había intentado temprano y no querían dar. Entonces eso es para que la raza aprenda que no siempre los puntos que uno cree más excelentes o que de visión se te hacen con madre, no funciona. Entonces, para que usted lo contemple, siempre que llegamos a los palos hay que darle una pompeadita a dos y matarlo. Yo he notado, me viene acá, chiquito. Habría notado que están muy lentos los animales. Está muy caliente el agua, tal vez eso influya. Miren, ni se están moviendo, muy chiquitillos. Y a tiro en el palo. Tal vez, a ver si no se murió ahí, la saqué en el mogote. No, está bien chiquita ahí, Mónica. Vamos a la calagua. Ahí se fue. Y bueno, el tronquito nos la debía, raza, y tenemos que engancharle unos, hacerle unos tiros, más bien engancharle, pues si uno supiera dónde están. Ya sacaba uno todas, ¿no? Pero creo que con la experiencia que tenemos, los señuelos y el equipo, funcionó la estrategia. Solamente quise venir a estos mogotes antes de ir a buscar las otras zonas que todos se roca. Manejamos como 6 colores, corre. Arreglo Florida, así como se ve, lo dejo que baje, que se muera ahí en el señuelo. Puse media onza, raza, a ver si entraba más rápido y no jaló. Entonces también tienes que probar cuál es el peso ideal o adecuado que te va a funcionar más. Lo que hice, le bajé el peso. Lo dejé nomás de un cuarto y pues ya me dio la diferencia. Así es la pesca, raza. Esta última le di un tironazo mamalón, pero
No quiso, raza. Recuerde que estamos ahí en el Facebook con nuestra página comercial de artículos para la pesca lobina, raza. Si ustedes algún artículo o algún señuelo, etcétera, búsquenos ahí, ahí lo vamos a atender y asesorar, raza. Recuerde, Francisco Cortés, raza. Solamente trabajamos artículos letales para la pesca lobina, raza. Le voy a hacer un tiro así más hondo. Son unos árboles ya muy viejos, pero es una zona ideal para las lobinas. Tal vez en este embalse no estén, pero si usted llega a algún tipo de embalse con este tipo de características, pésquelo, raza. Le va a ir con madre. Yo me voy a salir de esta zona porque me marcó un poquito a las piedras, pero sin embargo voy a seguir pescando este tipo de cobertura, raza. Voy a pasarle el perrito al otro tronco para ver si me da el cambio. Y si no, pues movernos, raza. Todos los traigo en línea de monofilamento de la marca Daiwa de 25 libras. La traigo aquí por el tipo de cobertura que tengo, pero regularmente pesco sobre 20 o 25 libras. Cuando llegué a la presa pensé que iba a estar muy bueno el piquete, raza, por varios factores, buen clima, poco viento, poca agua y igual la pesca está muy muy complicada, raza. Así lo dejo bien parado el señuelo ahí abajo, nomás le doy una pequeña levantadita con la punta de la vara, pero no quisieron, raza. Bueno, salieron las dos lobinitas que venimos a buscar. Vamos a seguirle buscando en este hermoso embalse, raza, que tiene muchos palos y muy pocas lobinas, raza. Continuamos, raza. Raza, se metió en la propela de la máquina, seguro que la traía apagada. La agarré en este bajito, la alcancé a sacar. Tuve que levantar mi motor, mire. Son cosas del oficio, raza. La aganché y se fue el motor, bien chiquitas. Con el perro, raza, un día de pesca para nada fácil, raza. Vamos a liberarla acá. Se metió aquí en la máquina, en la propela y bueno, parte del show. Bien bonita la lobina, ahí se va a ver bien sanota. Ahí está. Un día de pesca por demás complicado, raza.
Tiene muy buena cobertura la presa, muy buena cobertura, pero está sumamente difícil. Ya le estaba intentando bajo mucho tipo de estructuras y no quiere nada. Vamos a tirarle aquí como veníamos, raza. Le tiré ahí unas escasas hierbitas que había y fue donde lo agarró. Vamos a acomodarlo. Me alcanzó a ganar y se metió en la cinta ya a la línea, en la propela de la máquina. Es un tiro ya de tiro. Se me puede ir si el gancho algo, pero bueno. Escasos palos, raza. Estuve fondeando aquí más atrás, en otra zona como la que pesqué temprano con rocas, antes de los palos, y pues no. No sé qué pase, está muy aletargado el pescado, o simplemente no. Pues no, no está, raza. Esta zona es de confort, zona ideal para capturarlas. Pero han salido muy poquitas lobinas. Un embalse muy chico con muy poquitas lobinas, raza. No están para nada activos los animales, raza. Hay algo de hierba en las orillas, pero está el agua muy transparente, raza, y ya no tiene agua, raza. Entonces, hay que irnos a aguas más profundas. Está trabajando, señores, súper despacio, así como se ve. Muy despacito. Pero no quieren, raza. Estuve tirando ya con varios tipos de señuelos, raza, y es un día muy, muy difícil de pesca, muy, muy complicado. Pensé que aquí lo iban a agarrar de vuelta y nada, raza. No hemos agarrado un punto bueno, raza. Pero bueno, es parte del show. Estamos en el verano, raza. Debería de jalar la presa. Pero no quieren, raza. Así lo dejo a fondo, muerto. Me salí de los palos. Hoy enganché una o dos lobinitas aquí a otra palizada que a lo mejor le vamos a seguir insistiendo más adelante. Y bueno, raza, así es la pesca. Así es la pesca y sobre todo la pesca lobina. Para que vea que a todos se nos complica. Hay días que tenemos muy difíciles de pesca, raza, como el día de hoy. Día bueno es el día que pesca, raza. Olvídate de los calendarios lunares, olvídate de los mitos. El día bueno es el día que uno pesca. Y este día se está, pues más bien ya se puso complicado. Sin embargo, pues le hemos grabado 2-3 lobinitas por ahí buenas. Voy a tirarle estos mogotes antes de moverme al último punto del día, raza. Quise mostrarle este tipo de cobertura que está aquí, para que si usted en sus presas las tiene, pues las pesque. Solamente que tengan agua, aquí no tiene nada de agua, pero vamos a tirarle ahí a las orillas, raza. En situaciones normales los animales deberán salir en este tipo de zonas. Pero bueno, el día de hoy no, pues no, simplemente no quieren, raza. No quieren y muy poquitas lobinas, un excelente día para pescar. Muy buen clima, poco viento. Mala la pesca, raza. Acuérdense que el día bueno es el día que uno pesca. Pensé que esa área me iba a dar y ya ven, nomás me dio esa lobinita la que se metió ahí en la propuesta del motor. No quieran, raza. Thank you.
arriba los pescados están enterrados, están profundos, no están prácticamente encima. No está el clima como para decir que hay mucha presión atmosférica o algo, pero bueno, los pescados resienten todo y pues simplemente un día muy difícil para pescar. Lo que les decía, bien chiquitos, pero bueno, aquí en Collection Bait te mostramos de todo, raza, con el Rice Tail, el Structure Book, raza. Ahí está. Bueno, vamos a irnos al último punto del de la presa, raza, no le cambie, está en Collection Bait. Hace años era muy buena, raza, pero como todo, si no las cuidamos o no promovemos el catch and release, se acaban y ya tiene tiempo que no está jalando. Por eso usted trate de conservar sus embalses, raza. No quieren, raza. No quieren y no quieren. El agua está limpia, limpia entre comillas, o sea, no está clara, pero pues debería haber pique, raza. Excelente, excelente charco, raza. La Rice Tail y otros, hay que pescar bien la cortina. Las cortinas en la mayoría de los lugares son buenos, raza. Traigo arreglo Florida con el stopper, la bala fija, para que entre en una sola presentación el señuelo, raza, porque con el Texas, si caes una piedra, un palo, pues la bala queda en un lado y no es lo adecuado. Créeme lo que las escasas bobinas que hemos enganchado ahora son las que hemos sacado ahora en el programa. No ha habido nada de pique, raza. Muerto, muerto el embalse. Muy, muy difícil. Traigo varios señuelos, raza, pero bueno. Regularmente las cortinas, como les decía, son buenas, raza. Hay mucha cobertura, piedra. Y bueno, el animal ahí se refugia, es ideal para si su presa es langostino, pues también recuerde que el langostino está en las piedras. Pero en esta presa no aplica nada el día de hoy, raza. Va a ser un día de pesca de verano muy, muy difícil. Como le decía, pues me agoté los cursos, tal vez
pues más tarde un palo me dé una sorpresa o algo ahí de los árboles que estuvimos pescando temprano. Pero está pésimo el piquete, raza. Los escasos lobinas que pude capturar fue en este tipo de cobertura con piedra, raza. Y a fondo. Voy a tirarle un señuelo de búsqueda, un paletoncito o algo que traigo armado antes de irnos, raza, porque pues se nos acabó el programa. Recuerden que aquí en Colecto May le pasamos jornadas de pesca reales. Y bueno, raza, así es la pesca, ¿no? Así es la pesca. Voy a intentar con un spinnerbait, un señuelo de búsqueda, en el cual los días complicados como el día de hoy, pues a veces es bueno probar de todo, raza, porque no sabemos a qué le van a pegar. Una cobertura ideal, muchas rocas grandes, raza. El agua semiclara, deberían de explotar las lobinas, raza. No quieren, estoy tirando el spinner muy suavecito abajo. Último punto, la presa, raza. Ya no tiene caso buscarle por otro lado. La pesca sí estuvo. Este señuelo, días pasados nos dio buenas lobinas, buenos lobinotas ahí en varias presas que estuvimos pescando. Pero ahora aquí en este embalse, yo pienso que hay que traer pero lobinas, raza, porque no hay nada. Está pésimo el piquete. Muy bonito día, raza. Escasa pesca. Pero bueno. Recuerde que estamos ahí en el Facebook con nuestra página comercial de artículos para la pesca lobina, raza. Si usted necesita algún artículo, algún producto, búsquenos por ahí, raza. Vamos a hacerle el último tiro con el spinner. Vamos a probar con un rattle trap, raza, que son señuelos de búsqueda. Aunque el día de hoy ha estado muy, muy difícil, ¿verdad? No quieren, raza. Ahí está el spinner. Pero ahora yo creo que se puso difícil el piquete, raza. Voy a tirar un raro el trap antes de irnos, raza, pues para que usted tome en cuenta todos los señuelos que a veces utilizamos, raza, para lograr nuestro objetivo, que es capturar de repente una sola lobina, raza, y a veces ni con todo el equipo funciona. Entonces así es la pesca lobina, raza. Los rider traps son señuelos letales, raza, que jalan con madre. Puse un color crown que es ideal para este tipo de cobertura, como mucha piedra. Simula un cangrejo o algo así por el color. Pero al parecer, ya no hubo nada, raza. No hubo fe. Créanme lo que las cortinas son buenas, buenas. Fue un mal día de pesca para mí el día de hoy, pero no las deje de pescar, raza. Insístale en las cortinas. A mí me han dado muy buenos resultados con redes del trapo, paletones, raza. Ahorita le pegué con Florida y con paletón y spinner. Pero no ha dado el cambio, no ha dado ni un pescado, raza. Las escasas lobinas que pescamos ahora fueron las que picaron. No hubo más animales que dijéramos se nos fueron. Y bueno, así es la pesca, así es este bello deporte de la lobina, raza. Recuerde siempre promover el catch and release, ya habría días mejores de pesca. Y bueno, yo me voy a despedir, raza, me voy a quedar sufriendo otro rato, espero le haya gustado el programa. Fue un día de pesca complicadísimo de verano para pescar lobina, raza.
Nos vemos en el siguiente programa, raza. Dios los bendiga.